Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo las predicciones o lo que no va a pasar en el capítulo 1003 de One Piece. En este punto todo está descontroladísimo. Al final les daré toda la información con respecto a este capítulo, cuándo saldrá y demás cosas. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi segundo canal, en donde subo contenido de otros mangas. El link lo encontrarán en la descripción. No nos enrollemos más y pasemos de lleno con los temas a tratar de estas predicciones. Los últimos capítulos de One Piece han estado siendo un descontrol total. Desde ese tan esperado capítulo 1000 solo se han centrado en la pelea más importante de todo Wano, la del techo de Onigashima con los emperadores Kaido y Big Mom. Sin duda esta es la pelea más importante, ya que en sí estos son los antagonistas principales del arco. ¿Será acaso que Oda repite la dosis de los últimos capítulos o ya comienza a darle un enfoque más general a todo esto para que se vea ahora sí como una verdadera guerra? Pasemos con los temas a tratar de estas predicciones. La pelea más importante. Como ya es sabido, actualmente la pelea más importante que se está dando y que se dará en todo Wano será la de Luffy y compañía contra los emperadores Kaido y Big Mom. No hay más. Esa es la pelea más importante sí o sí. Como les he venido diciendo, desde el capítulo 1000 el enfoque está centrado solo en esta pelea. No han mostrado nada más que no sean los sucesos en el techo y cómo se desarrolla el combate más importante de Wano. Lo más probable es que en este capítulo Oda repita la dosis iniciando nuevamente con este combate y dando un gran enfoque al capítulo con esto. Eso sí, a medida que más avanzan los capítulos y esta pelea, hay más posibilidades de que la corten de golpe. Esta no será la única batalla que veremos en todo el arco, aún hay batallas importantes que se deben dar. Pero bueno, eso será otro tema a tratar. En este punto donde prácticamente Luffy quedó solo contra Kaido y Big Mom, es muy complicado que dejen todo aquí para pasar a otro lado. Deberían por lo menos mostrar un poco cómo Luffy se las arreglará en contra de estos emperadores sin que se vea forzado para cuando este combate regrese. Si bien Luffy será el máximo protagonista de esta gran guerra, es muy apresurado el creer que él puede solo contra los dos emperadores. Está claro que a Kaido desde que llegó al techo lo ha estado dominando como él quiere, pero eso no será siempre. Asimismo pasó con los Vainas Rojas, que empezaron dominando el combate y ya sabemos qué pasó con ellos cuando Kaido se puso serio. En esta ocasión, si bien Kaido podría estar serio, como que inició confiado y eso le está pasando factura. Él ya derrotó a Luffy y Kid, por eso es que se confió cuando vio a esos piratas llegar al techo. Así que bien, Luffy solo no podrá contra Kaido y Big Mom, y no quiero creer que tanto Zoro, Killer, Law y Kid ya se encuentran fuera de combate solo por ser impactados por el rayo de Big Mom. Lo más probable es que en este capítulo los veamos levantándose poco a poco. Obviamente estarán un tanto heridos, eso está más que claro, nadie sale ileso de una descarga tan grande, a no ser que seas de goma como Luffy. Pueda que en este punto ya comiencen a dividir los combates, asignarle tanto a Kaido como a Big Mom unos rivales definidos. Este todos contra todos como que está medio desventajoso para ambos bandos, cualquiera puede intervenir en cualquier momento y arruinar un superataque. Luffy y Zoro a lo mejor se encarguen de Kaido y el resto hacerle frente a Big Mom. Siento que ese es el mejor emparejamiento. No es por desmeritar a Law y Kid, que son capitanes piratas, pero tanto Zoro como Killer resultan ser más útiles luchando contra Kaido. Así que bueno, ojalá y ya comiencen a haber emparejamientos y no sea aún todos contra todos como se ha estado dando. Mucho ojo que a pesar de haber visto muchas cosas en esta pelea, el combate recién está iniciando y falta muchísimo para que alguno sea derrotado. Recordemos que Onigashima ahora mismo está flotando y dirigiéndose a la capital de las flores. Si es que no se llega a estrellar en la capital, lo más probable es que se estrelle en las costas de Wano o en las cercanías de la capital, sin poner en riesgo a ninguna persona. Ellos aún están lejos de su destino, por lo que todavía tienen para rato. Yo lo veo así, o Kaido logrará aterrizar a Onigashima en la isla principal, o cuando ya esté cerca de la capital, allí se darán los últimos momentos de la batalla derrotando a este Yonkou y evitando que Onigashima destruya la capital. Algo similar a lo que ocurrió en la isla Hyojin con Noah. Aún falta muchísimo para esto, así que no nos adelantemos.
Lo que sí está claro es que aún no hemos visto nada de la pelea en contra de los emperadores. Aún le falta a Kaido y Big Mom ponerse serios. Quieran o no, pueda que solo Luffy y Kaido lleguen a la final del combate para que se dé un 1 vs 1 y se rompa ese dicho de que nadie puede contra Kaido en 1 vs 1. Aunque claro, sería irónico, ya que Kaido desde que ha iniciado la guerra ya va peleando con aproximadamente 15 oponentes, así que Luffy así llegue a derrotarlo al final, ese combate no debe ser considerado 1 vs 1. Peleas importantes. En este punto las revelaciones escasearán un poco, por lo que la mayor parte de los siguientes capítulos serán más peleas que revelaciones. Lo más cercano a capítulos llenos de revelaciones que veremos será cuando inicie el pasado de Kaido. Pero bueno, si Oda decide darle un break al combate de Luffy contra los emperadores, la opción más lógica para enfocarse en otros temas serían los combates del resto de Mugiwaras con los piratas más fuertes de Kaido. Franky y Jinbei prácticamente ya tienen un rival definido, por lo que estos podrían ser los primeros combates en mostrarse. Mínimo deberían darle unos 2 o 3 capítulos a estos combates para que se desarrollen de principio a fin y que haya obviamente un ganador. Esto pasará con todos los Mugiwaras, así que en caso de darle un break a la pelea más importante, se demorarán unas cuantas semanas hasta que se enfoquen de nuevo en esa pelea. También hay aliados que han iniciado combates como Marco, por ejemplo, incluso Wanda y Carrot. Así estos no sean protagonistas, Oda sí les dará unas cuantas páginas de vez en cuando para actualizarnos lo que ocurre en sus combates. Ya les he dicho que Sanji fijo debería quitarle un rival a Marco. Por más pro que este sea, como que sería muy difícil de creer que puede derrotar a dos comandantes él solo. En fin, descontrol seguirá habiendo. Serán pocos los capítulos con revelaciones impactantes. En sí la mayoría de revelaciones ya se dieron, por lo que solo quedan las peleas. Este capítulo se filtrará la siguiente semana con normalidad. Los spoilers pueda que se filtren mañana lunes, por eso hago las predicciones hoy domingo. Por lo general los spoilers se han estado filtrando los martes, pero tenemos que tener en cuenta que esto se da cuando One Piece viene de un descanso. Cuando habían capítulos seguidos, los spoilers se filtraban los lunes. También ojito que desde hoy o mañana ya debería comenzar a filtrarse el SBS del volumen 98, así que estén atentos que tendremos una semana cargada de One Piece. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.